¿Qué acabo de hacer? Sé que no. O sea, lógicamente sé que no, pero creo que siempre estoy ansiosa. Entonces no sé. ¿Powers? No. Creo que no tengo powers. Disagree. Agree. Completely agree. No. Pero es curioso como que observar esto, ¿no les parece? Porque las preguntas son como chistosas por el hecho que es pugo. O sea, yo me... Hola, son las 8:30 de un viernes y encontré este test en TikTok que se llama Poop Pathology Test, que me parece demasiado interesante y creo que voy a hacer un video de esto. Así que voy a grabarme simplemente respondiendo las preguntas. Tengo que averiguar cómo grabar mi pantalla, ¿do? Y comienzo para que puedan verlo como que en paralelo mientras hago la reacción. Un ratito. Creo que ya comencé a grabar, no estoy segura. Vamos a ver si se guarda. Y si sí se guarda... Ah, no, sigue grabando. Entonces voy a seguir. Voy a empezar. La primera pregunta es... I'm almost never happy and I can really think of anything that would make me happy. I disagree. No puedo moverlo mientras lo grabo. ¿Qué? No sé qué estoy haciendo. A ver, espérense. Pensé que lo había logrado, pero... ¿Qué acabo de hacer? al parecer sí funciona. Vamos a eliminar eso. Listo. Vamos a comenzar ahora sí. Ya sé cómo hacerlo. Así que a comenzar. I often think that interactions with I'm almost never happy. Disagree. Next. I often think that interactions with other people are just more trouble than they are worth. Disagree. Pero no completely disagree. I frequently have problems staying with the task at hand. Agree. People think I say strange things in my mind. I'm sure they talk about me behind my back being a part of everything. See? I don't... O sea, lógicamente sé que no, pero... Vamos a poner disagree, pero no tan disagree. I take things too literally, so that I often miss the intention behind what people are trying to say. Disagree. I'm constantly daydreaming. Agree. I'm quick to act on a whim, thinking little about the negative consequences of my action. Disagree. I'm undersensitive to social cues and the prospect of danger. Disagree. I always make sure that my work is well planned and well structured. I try. People sometimes tell me I give unrelated answers to their questions. Bueno, nadie me lo ha dicho. A veces siento que lo hago, pero si nadie me lo dice. Even when things are going fine for me, I'm anxious that it won't last. Creo que siempre estoy ansiosa, entonces no sé. No sé que no vaya a durar, pero... Vamos a poner un poco de agree. I sometimes think that I have powers that other people will not be able to understand. I have powers? No. I don't think I have powers. I feel better about making big decisions if I get others to suggest a course of action and then follow that. No. Normalmente pregunto y pido como que consejos y luego termino haciendo lo que me da la gana. Eso les llega un poco a mi familia, pero, o sea, quiero escuchar las opiniones, no necesariamente significa que las voy a seguir, pero... Así que... Pero a veces sí me gusta que me digan qué hacer, así que vamos a ponerlo no tan completo. I'm always worried about one thing or another. Tengo que agree. Un poco. I talk more and think faster than others. I don't talk more. I don't know if I think faster than others, so I will say disagree. How could I be sure? I seem to have so much energy that I can sometimes be exhausting. I have a lot of energy. Can I be exhausting? Pero como que tengo un montón de energía, pero luego se va. O sea, creo que es como que normal tener esa cantidad de energía. I finish my work and chores before tending to hobbies and fun. Disagree. No. Me cuesta. O sea, balance, ¿no? O sea, no dejo por completo los chores, pero... Creo que intento como hacer un poco de hobbies antes de hacer los chores. Sarcasms and tone of voice are often lost on me. I don't think so.
When I start feeling down, it's as if I keep sinking until I've hit rock bottom. Sometimes, ahora me está pasando menos, pero sí me solía pasar que iba hacia abajo y digo, ¡uh! My thoughts jump from topic to topic with little consistency or control. Suele ir más o menos como que por ahí, pero hay veces que sí estoy bastante acelerada y mi cabeza no para, así que le vamos a poner un poquito de agree. Ando un poco con los comerciales, perdón, pero qué terrible. Ah, when I'm alone, I sometimes feel as if there is something or someone watching me. When I'm alone. Ah, a veces, ¿no les pasa? Pero como que puedo dormir, eso es lo que a veces sí siento. ¿Será paranoia? Tengo curiosidad para ver mis resultados. I frequently lose things, forgetting where I put my stuff. Ese es el primero que voy a poner, completely agree. My thoughts have a tendency to run in strange loops and dwell on weird themes, and I wish I could get rid of this. O sea, un poco. Pero ¿qué es weird? O sea, ¿qué es normal? No entiendo. Seré muy literal, tendré que regresar a esa pregunta. Vamos a poner un poco de agree. If a good things come my way, I don't feel happy about it. I don't feel I deserve to be happy. Disagree. A veces no es que me cueste ser feliz, es como no sé, me cuesta procesar la emoción de orgullo por mí misma, no sé. Es extraño. Así que vamos a poner disagree, porque si estoy feliz, pero el orgullo estará metido ahí. I don't feel that things are under control unless I'm in charge. Disagree. O sea, me gusta estar in charge porque soy profesora, pero también no me gusta estar in charge todo el tiempo. Sometimes people smile at me in the street and I don't really know why. I know why. Sometimes I smile and they smile back. But disagree. Sí sé por qué. When things get too boring, I feel compelled to start adding a little color to the situation to get the party started. No. The thought of having no one in my corner to look out for me makes me seriously afraid. Agree. Completely agree. I take care to spend my money wisely so I can handle any foreseen situation. Agree. Vamos tres. Que estamos completely agree. I have been sad most of my life. I would say disagree. I'm uncomfortable around strangers and sometimes fantasize that they will hurt me. No. I'm often told that I'm a very correct and respected person. Creo que sí. O sea, me lo decían por un montón de tiempo en el colegio y en la universidad. En la chamba no, ya no tanto, pero vamos a poner un poquito de agree porque me lo dijeron mucho tiempo en mi vida. When I feel overwhelmed by my senses, I have to isolate myself to shut down. That's completely agree. Tengo miedo. Ya tengo las tres preguntas. Estoy en shock. Ya dice. Your poop pathology results are. Voy a dejar de grabar y simplemente voy a reaccionar. Voy a tomarle un screenshot. Pero vamos a hacer un stop acá mientras guardo el video. De lo que he visto, vamos a analizar un poquito. Vamos a empezar con Christopher Robin, que tenía esquizofrenia. 37. ¿Será por la pregunta que decía que a veces escuchaba cosas? Pero siento que eso es como una ligera paranoia por el hecho de haber visto como que Criminal Minds. O como que cuando no me pongo tapones. O sea, normalmente duermo con tapones y un momento antes como que eso. Bueno, no sé, ¿seré? No creo. IOR depression es 27%. No considero que tenga depresión, tengo momentos de tristeza, pero considero que es normal, es como que saludable sentirte a veces triste y dejarte expresar tu emoción. Autism es 27% también. Hubo un tiempo que pensaba que podía tener autismo, alucine, por la sensibilidad a los ruidos, soy bastante sensible a como que ruidos fuertes. Y a veces con mi familia, que tengo tantas personas alrededor, es un poco exigente. Pero cada vez confirmo más que no, o sea, soy, no sé, estaba viendo antes como que los casos de autismo en mujeres y son un poco distintos, pero igual como que hay algunos factores que no como que coinciden conmigo, entonces siento que no, y como no he sido diagnosticada ni nada por decirlo, vamos a dejar ahí. En Rabbit dice OCD
57. Quiero saber de dónde sacaron esas respuestas. 57. O sea, no considero que tengo OCD. Podría ser. Porque OCD no significa como que lo ordenar y todo eso. Es más como algunas con que rutinas y cosas que quieres y tienes que hacer. Que sí considero que un poco refleja lo mío. No sé, tampoco he sido diagnosticada al respecto, así que no puedo decirlo, pero curiosa situación. Tiger, ADHD, 37%. Bueno, eso mismo que esquizofrenia. Y como siento que no tengo esquizofrenia, tampoco ADHD. O sea, tengo un montón de energía. A veces me cuesta concentrarme. Mi cerebro, darme atención es difícil, pero no sé. Y Piglet dice que, ah, fuck, escúcheme, no. Hay ADHD y ADD. ADHD es como que la hiperactividad también, aparte como que la atención y la hiperactividad. Y ADD tengo 67%. No me sorprendería, alucina. O sea, yo antes pensaba que como que te afectaba académicamente, pero puedes crear estrategias y yo he creado varias estrategias. No, que ¿cómo sabes si a otra persona le cuesta más como que concentrarse que a otra? ¿Qué pasa si has creado buenas estrategias desde chiquita y luego como que las sigues aplicando y te siguen funcionando como que hábitos de estudio? Yo creé varios hábitos de estudio desde el colegio. Mi mamá me ayudó desde chiquita y luego yo fui marcando un poco. Y no es que me haya costado mucho nunca el colegio, pero al momento de estudiar, o sea, tenía que como que en verdad concentrarme y a veces me costaba. No sé, qué curioso. Qué curioso. Y luego lo de Piglet que me lo salté, salía anxiety 50%. Sí me considero que entre la pandemia y todo eso como que empecé a procesar que era bastante ansiosa. Y sí, pues tampoco he diagnosticado, pero es curioso como que observar esto, ¿no les parece? Creo que lo recomiendo, o sea, simplemente como que para pensar un poquito, porque las preguntas son como chistosas por el hecho que es PUU. O sea, yo amaba PUU, recién procesé que eran como que patologías cuando estaba en el colegio, no me acuerdo qué edad, pero fueron varios años que simplemente era un programa para mí. Él tenía muchísimo cariño a PUU y a Piglet. Me parecía demasiado tierno. Rue me parecía adorable. Kanga también. No sé, o sea, es como que Tiger, lo máximo. Tigger me recordaba a mi hermana, una de mis hermanas. Y no sé, curioso esto. Creo que voy a seguir haciendo esto y les voy a contar como que cómo me va con otros test también. Tal vez es de personalidad. Si tengo tiempo lo puedo hacer ahora. No es tan tarde. Vamos a hacerle personalidad. Bueno, gracias por ver este video. No sé si voy a poner los dos juntos o este nomás, pero espero que les haya gustado y que les anime como que a tomar este test.